tal amigos? Bienvenidos nuevamente. En este recorrido acompañamos la organización de un evento de reactivación económica que inició con un recorrido turístico por el río Santiago, un importante e histórico afluente del Gran Amazonas. La ruta inició en el puerto más cercano a la ciudad de Santiago. El día y las condiciones climáticas dieron el tinte propicio para un descenso entretenido y las experiencias que se pueden compartir entre amigos y familia. El recorrido puede tener varias paradas en diferentes comunidades que viven en estos sectores de la frontera con el Perú. Cordiales de parte de la Asociación Acunqui. Este es un lugar turístico, lugar de emprendimiento, donde inicia la patria y termina la patria. Este es en la primera fase donde que se coordinó para poder motivar lo que es el emprendimiento turístico. Desde aquí se va a partir a la comunidad de Chinguianás. Buenos días a todos los que me ven. Este lugar se llama Iwinza, como ya mayalico. Entonces este es el lugar que se llama Nakumgit, que pertenece a la comunidad mayalicos Asociación Mayegui. Este lugar tiene mucho que hablar del turismo, por lo cual invitamos a todos. Y ese es el río muy importante, navegable. Ustedes lo ven, todo tiene los botes, todo. Entonces, por lo cual invitamos a nivel nacional y por qué no hablar a internacional, porque es la Amazonía donde que el oxígeno de aquí va trasladado por todos los niveles. En este recorrido, y a pocos metros de unirse el río Santiago con el río Yaupi, llegamos hasta uno de los puertos peruanos, el de Centinela del Santiago. Las banderas identifican la zona. Veamos. Puerto Minas, comunidad Puerto Minas. Nuestro hermano país del Perú. Esa comunidad dice que es ya del Perú. Vamos a dejar ya el río Santiago para tomar el río Yaupi, una embarcación más pequeña. Se llama el momento. Los niveles de agua en cada río hacen necesario un cambio de transporte y así nos alistamos para un recorrido de cerca de 40 minutos. Atentos al movimiento y sacudones del Peque-Peque, subiendo el río Yaupi, pasando por comunidades como Tarimiat, llegamos a nuestro destino, la bocana del río Yaupi y Chinquianás, en los límites entre los cantones Tihuinza y Logroño.
Agradecemos al auspicio del GAD Municipal del Cantón Morona y al gentil auspicio de la Prefectura de Morona, Santiago. Hasta la próxima.